¿Eres jugador aficionado o profesional? No, normal. El primero, cuando salió, lo jugué y le, por decir, le he dado bastante. Jugaba un buen tiempo y ahorita es que dejé de jugar un rato, pero vi la publicidad por el Facebook, entonces me interesé. Ok. ¿Qué tiempo llevas tú más o menos jugando? Desde que salió, pero hace un mes que no lo juego. Entonces, como se dice, ya no es como antes, que era nuevo. Sí, estás un poco fuera de práctica. ¿Cuál es tu nivel actual? La temporada pasada llegué al pase de batalla de nivel 100 y ahorita pues no lo hice, ahorita dejé, como que tuve mis vacaciones. ¿Qué expectativas tú tienes del juego? Es bueno porque primero que todo es uno de los juegos de la Play Store que es más famoso, ganó el puesto número 1 en el 2018 de mejor juego del año, entonces para mí es uno de los mejores juegos que hay. Actualmente nosotros estamos comercializando la marca Redragon, que es una marca de periféricos enfocados a los jugadores de alta gama. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ratones que tienen teclas adicionales, botones adicionales que son completamente configurables. Tenemos teclados mecánicos de alta calidad. Tenemos audífonos de estéreo y de sonido 7.1. Y tenemos también controles para juegos. Nosotros estamos realizando actualmente este torneo en conjunto con Redragon. Uno de los grandes premios que tenemos para los ganadores es justamente un set gamer Redragon. Y el otro también es un televisor Samsung de 55 pulgadas. ¿Qué piensas tú de estos premios? Pues suenan geniales. Lo importante es participar porque yo he participado antes en otros torneos, pero no del que voy a hacer ahorita. Y entonces la emoción, porque la competitividad es lo primero. No se compara con jugar una partida normal. Y lo importante es divertirse en eso y si se le logra ganar, bueno, es importante. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están viendo por Facebook? Que participen, porque lo importante es participar y divertirse. Claro, si uno pierde, uno como que, perdí, pero por lo menos lo intenté.